Kaixo, desde Txirrilenea Kulturgunea queremos presentaros las próximas jornadas Somos Lucha Obrera, Camille Borroca Gara, que tendrán lugar desde el 2 de mayo al 6 de junio. Bueno, jardunaldi hauen helburuak hiruko itxara, batetik nahi izango genuke hemen eskerraldean lanean urteetan ibili diren langileen testigantza zehatzak jasotzea, horiek biltzea, izan ere gaur egun gaurongo gazteak, gaur egungo belaunaldi berriek ez daukate horren berri eta balore handikoa dutzen zaigu. Bestetik, nabarmendu nahi dugu gaur egun jasotzen ari garen eraso neoliberalaren aurrean ze beharrezkoa den, orain inoiz baino beharrezkoagoa dela antolatzea eta borrokatzea. Eta bestetik ere nahi izango genuke eskualde honek, ezkerraldeak, horren beste urtetan zehar izan duen langile izaera horri eustea gogor heltzea. El 2 de mayo empezaremos las jornadas con una exposición de fotos súper interesante que se titula 20 años desde la marcha de hierro. El 2 de mayo contaremos con una persona de Altos Hornos que nos contará un poco este proceso y además otra persona que nos hará una visita guiada de la exposición. Jarraian, maiatzaren 9an, aurrerako esperientzia izango dugu gure artean, bi langile izango ditugu gurean, torneroak izandakoak, eta beraiek azalduko digute zein izan den urteetan zehar enpresan egon den bilakaera eta nola azkenean utzi zuten enpresa bera desagertzen. Y después de estos dos interesantes jueves pasamos a martes y de la mano de miembros de Askapena podremos ver un videoforo de fábricas recuperadas de Argentina. Muy interesante. Maiatzaren 16an, ostegunean ere, finkatuko dugu gure hausnarketa emakumearen ikuspegian. Bere garaian, labe garaien borrokan, emakumea asanblada bat sortu zen, eta aztertuko dugu zein izan zen bere papera garai hortan, ze ekarpena egin zioten borrokari, eta pixkat hori guztia beraien testigantza zuzenekin kontatuz. La siguiente actividad es otro, después de la charla de las mujeres de Altos Hornos, vendrá gente de comités internacionalistas para hablar del caso de fábricas recuperadas en Venezuela. Proyectaremos la película 5 fábricas y podremos hablar sobre el proceso de fábricas recuperadas en este país latinoamericano. Eta jarraituko dugu, maiatzaren 23an, orduan izango dugu Labalcoko esperientzia. Kontatuko dugu Roberto Barañano eta Jandro Oribe, SK eta Labeko delekatuak izan dagoak, eta azalduko digute kapitalak nola baliatu izan duen enpresa hau helburu espekulatiboekin. Y ya acercándonos al final de mayo, a causa de la huelga general convocada por diferentes sindicatos el 30 de mayo, el día 28 contaremos con miembros de los sindicatos convocantes y tendrá lugar una mesa de redonda con el tema ¿por qué una huelga general? Estos sindicatos nos contarán el por qué y podremos charlar en torno a este tema. Segituan, eta ya ekainan sartuta, ekainaren 4an, La Navaleko auzia aztertuko dugu, ikusiko dugu nola, zer nolako bilakaria izan duen enpresa handi honek eskualdean, prekarietatea nola garatu den enpresa honetan, eta ez hori bakarrik. Baita ere, nola jokatu zuten hainbat langile, gerra ontziak fabrikatzen hasi izan zirenean. Horregatik, testigantza zuzenak izango ditugu, ez bakarrik langileenak baita ere kakitzat antimilitaristen eskutik. Y para terminar ya el jueves 6 de junio, el tema central y muy importante después de todas estas charlas, hablaremos de la lucha por el empleo en la actualidad. Contaremos con la presencia de los colectivos de personas de personas desempleadas del Estado y un representante también del colectivo contra los recortes, que hablarán de la situación actual, nos contarán qué cambio social y económico ha vivido Sestao y Ezkerraldea en los últimos tiempos, de dónde parten estos colectivos que vendrán, quiénes lo conforman, qué reclaman y cuál es la estrategia de lucha. Eta guztia, bukatzeko, gombilatu nahi dituzteko ekimen guzti hauetan parte hartzen, eta ez hori bakarrik baita egunerokoan antolatzen eta borrokatzen gure eskubide alde, eskubide sozial eta laboralen alde. Bueno, pues quien quiera ver más información puede ver en www.txirrilenea.org la información detallada de todo este actividades. Etorri eta zabaldu. Eskerrik asko.